cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Pujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mayorquín y me encuentro aquí al lado de el Logan Roy de Jalisco. ¡Oh, wow! Más poderoso aún que Logan Roy, Raúl Pardo. No, poderoso. No, dice malvado. No, malvado. Te creo, un hombre ser mi alter ego. Que se impone, un líder empresarial. Todo lo que soy. Todo eso, definitivamente, eres muy Logan Roy. ¿Cómo estás? Muy ¿cómo te encuentras? Bien, muy contento porque aparte como que todavía tengo el sentimiento del episodio que acabamos de publicar con Anabela. Uh-huh. Y como que me pone muy contento porque también como que hace mucho que no teníamos episodios. Un saludo a Ani. Como que hace mucho que no teníamos un episodio con alguien invitado o invitada. Que lo teníamos que guardar por un rato. Entonces, ese en verdad, para los que no saben, ese lo grabamos hace que ya casi un mes. Sí, más o menos. Entonces, como que estábamos de que ya lo queremos sacar. Y ya sí, por fin salió. Sí, porque de pura casualidad hemos tenido una racha de grabar episodios. Tenemos algunos de stock, que es raro. Uh-huh. Ya no tenemos tantos. Este no es de stock, no, este es fresco. Sí. Fresco. No importa cuándo lo estés viendo, esto es fresco. Sí, sí, porque por eso vamos a hablar de estos eventos que están ocurriendo en este 2020. Entonces, pues, como podrán ver, todo acaba de ocurrir. Y de hecho tenemos algo de coyuntura en el episodio. ¿Sí? Más o menos, ya más o menos, porque también... ¿Te presentaste ahorita? ¿Sí? ¿Sí? Sí, hola. Mira, me va, mucho gusto. Mucho gusto. Hola, Logan Roy. Ya hablamos de todo eso. Por un segundo pensé que solo habías presentado a mí. No. Muy bien. Ah, pues mira, qué bueno que hablas sobre la coyuntura, de lo que está pasando ahorita mismo. Para cuando salga este episodio, no, todavía, mira, no nos importa, pero porque este tema es universal. Es una coyuntura larga, yo creo. Es una coyuntura muy larga. Uh-huh. Hoy vamos a tener una segunda edición de, más bien, es como segunda, casi tercera edición, porque la primera fue tuya en un minisodio. Yo creo que formalmente sea segunda, segunda porque la primera, ¿no? Fue como este un ya se experimento. Sí. Muy bien, entonces... Hoy, estimada audiencia, tenemos la segunda edición de ¿Quién dibujó eso? Eso. La segunda edición de este formato que, para quienes no han visto la primera edición o la prueba experimental, es una sección en la que hablamos sobre íconos, personajes o cosas de la vida cotidiana o de la cultura pop o cosas que están omnipresentes en nuestra experiencia en este plano terrenal. En esta dimensión. Física. Y hablamos sobre quién las diseñó, cómo nacieron, los orígenes o las particularidades. Como es la segunda edición de esto, en verdad, todavía podemos ir cambiando. Pero sí. El punto es que se trata sobre quién dibujó eso, a grandes rasgos. Hoy hablaremos sobre... ¡Tling, tling, tling! Mario Bros. ¿Será? ¿Ese fue tu versión de defecto de Mario Bros. Supone que eran monedas de Mario Bros, pero voy a poner... Como yo edito, voy a poner FX de monedas de Mario Bros. Hoy vamos a hablar de Mario Bros. ¿Quién dibujó Mario Bros? ¿De dónde vino? ¿Cómo evolucionó? ¿Por qué es así? Pero en esta edición... ¿Sabes qué es lo que más me gusta? De esta edición, de este número de episodios. Dime, por favor. Que en este episodio a ti te toca contar e investigar. Justo. Y yo soy, por fin, la persona que solo se sorprende en un poco. Ah, qué rico, ¿no? Que voy a hacerlo así más para atrás, así, acomodar. Voy a tirar algo. Y voy a disfrutar, aprender sobre Mario Bros. Y quién lo... Y todo, y todo, y todo. Vas a aprender todo hoy. Entonces, tantas justo, en la edición pasada hablamos sobre el diseño del corazón. ¿Por qué dibujamos el corazón como es? Como lo dibujamos más bien. Y Mayorquín en esa edición me contó todo a mí sobre la investigación que él hizo. Ahora se invierten los roles y ahora yo voy a ser el capitán de este barco y de este episodio. Y te voy a contar a ti, mi amigo Iván Mayorquín, qué onda con Mario Bros. Me encanta, yo hice mi tarea y no investigué nada, absolutamente nada. Ambos muy dedicados en nuestras tareas. 100% me dediqué a no buscar nada esta semana. Entonces, aquí tengo mi fiel investigación. Vamos a comenzar.
En nuestra edición vamos a hablar de Mario Bros. Yo no he visto la película, ¿tú ya la viste? Ya. Bastard. ¿Por qué? ¿Por ver película? No, porque no la he visto, pero estoy muy ansioso de verla. Ahora que acuerdo te invité. No, te invité. Y no quisiste ir. Ahora que no. Y pues ahora, ¿quién es el pastor? No me acuerdo, sí, fíjate. Sí, tengo esos testigos de cuando lo invité y no quiso ir. Entonces, que decía, es que no he visto las pasadas, entonces no voy a entender chido. Todavía no juego, o sea, Super Mario. ¿Quién invitó a Mario a ser parte de los Avengers? ¿Cómo funciona todo yo soy bien así, soy bien preguntón. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Mario Bros, que probablemente... Además, yo aseguraría que es el personaje de videojuegos más reconocible de la historia de los videojuegos. De los personajes. También tenemos a Pac-Man. O sea, pero vive en el Olimpo de los personajes de videojuegos. Seguro. Es un hecho. Si existe tal cosa, nadie me lo puede negar. Ahí vive. Entonces, Mario Bros. Vive como... Para mí es como medio el Mickey Mouse de los videojuegos. Como que siento que hasta en diseño de personaje comparten varias cosas. Tienen guantes, tienen overoles, dos botones amarillos. Tienen varias particularidades. Pero bueno, vamos a hablar de Mario Bros. Uno de los personajes más icónicos. Que aparte, algo que está muy cabrón es que es tan icónico el diseño de personaje desde su génesis que no ha cambiado casi nada desde que se creó en el 81. O sea, lleva más de 30 años siendo casi igual. Eso está muy cabrón. Veo que investigaste, cabrón, porque tiene los datos, tiene las fechas y sabes usarlas, Raúl. Estoy emocionado. Ahorita vas a ver mi voz de cuentacuentos. Mario es un... Antes de arrancarnos con la historia, Mario, la verdad es que siempre me ha gustado como diseño personaje porque cumple como con estas verticales que, si bien no son las únicas y exclusivas de un buen diseño personaje, cumple con este tema de... Es una silueta mega reconocible. Tiene una paleta de color como súper acotada, de que son cuatro colores, pero son así como exactamente esos cuatro colores. Tiene como ciertas facciones exageradas que lo hacen muy fácil, como la narizota, los ojotes, el bigote. O sea, como que tiene varias facciones que son muy, muy claras. Entonces, como que de cajón es un gran diseño de personaje right off the bat. Pero bueno, metámonos a la historia. Venga, te voy a contar. Voy a poner una versión de piano así como de... Seguro existe, ¿no? De Mario Bros. Cuando entra como al castillo, que es como un poquito más clavado. Pero más como de cuentacuentos de History Channel. Tus monedas, como... Bueno, entonces comenzamos con el debut, el origen. Todo se remonta a 1981. Con un juego de arcade... también conocido en Latinoamérica como Maquinitas, que en el arcade de Donkey Kong es donde se presenta Mario por primera vez. Entonces, te voy a mostrar aquí y usted podrá ver ya en pantalla. O sea, reconozco. Hasta ahorita no tenía los datos, pero era lo que esperaba. Claro. ¿Quién no esperaba? Entonces, empieza Mario Bros. Su debut con el juego de Donkey Kong, un juego de maquinitas en el que Mario Bros., como bien... lo dice el nombre del juego, Donkey Kong, no era el protagonista. De hecho, Mario Bros. En este juego ni siquiera tenía nombre. O sea, no tenía un nombre oficial. Era como quien rescataba a la damisela de Donkey Kong. Y la apodaban, no era como el nombre oficial, pero la apodaban Jumpman. Sí, porque sí. Brincaba. Sí, tiene sentido. Y era un hombre. ¿Eh? Brincaba, Jumpman. Se pudo haber llamado Mustache Man, se pudo haber llamado Catman, pero alguien dijo que estaba bien que brincara Jumpman, y estaba chido. Y su diseño... sorprendentemente ya era casi como sigue siendo 30 años después. Tenía la gorra, tenía la narizota, tenía bigote, tenía los overoles. Sin embargo, los colores eran un poquito invertidos. Tenía el sombrero era rojo, que eso se mantuvo, la gorra. Los overoles eran rojos, que después se convirtieron en azules. Como si fuera como mezclilla. Sí, más bien como que fue cambiando un poquito como el orden de los colores. Esa paleta estaba chida, ¿no? Esa paleta estaba padre. Su bigote y sus como mangas eran como de una especie de azul cobalto. Azul cobalto loco. Su bigote y su pelo. O sea, tenía pelo locochón. Y justo como que clavándome en el origen de este diseño, de por qué lo diseñó así Miyamoto, que es como pues el nombre más conocido probablemente de Nintendo. Miyamoto justo como que, como este era un juego de un diseño 8-bit, como todos los juegos de esa época, él decía que quería ponerle, le puso una narizota, porque era como, pues en una cara de 8-bits, pues tiene que tener algo bien particular. Aparte del perfil, ¿no? También me imagino. De perfil, entonces él decía como, güey, comencé con una narizota, y para diferenciar mejor la nariz del resto de la cara, pues le puse el bigote.
Entonces, como que el bigote era una función más como para diferenciar las facciones que porque, uy, quiero que a fuerza tenga un bigote. Por lo mismo yo uso bigote también. Yo también. Porque no tengo facciones si no, y como, necesito diferenciar. Si no, ¿cómo veían esta naricititita? Es imposible. ¿Cómo podrían ver esta naricititita? Oye, y en ese entonces ya, o sea, ya estaba pensado que era un fontanero. Porque era otra cosa ahí, justo, ¿no? En este caso, ahorita voy a la profesión. Okay. Pero en temas de diseño, justo la nariz grandota para que se diferenciara y el bigote para resaltar la nariz. Y le puso gorra porque a Miyamoto no le gustaba dibujar cabello. O sea, entonces era como, güey, dibujar cabello es un pedo. Y en 8-bit seguro todo se veía como más como un bloque de Lego. Entonces dijo, gorrita, nos quitamos de pedos. Entonces por eso es como su fisionomía particular. Pero en el tema de su atuendo, lo que pasa, que es el fun fact muy interesante que yo no sabía. Venga, fun fact. Es que Miyamoto originalmente quería que Popeye fuera el personaje de este juego. Entonces, o sea, pero literal le quería conseguir los derechos de Popeye. Literal Popeye. No, me gusta. Y la palabra clave es quería, porque no consiguió los derechos. No tuvo los derechos, no consiguió la licencia de Popeye. Entonces como que fue como, ah, fuck, pues no tengo a Popeye, entonces cambió como de trabajo, como de este oficio de marinero a carpintero. Aquí no era plomero, era carpintero, okay. Y por el tema de que eran escaleras y así. Okay. Entonces, en verdad, necesitaba como alguien que supiera como de mantenimiento en general. Sí, el oficio en verdad no era como tan importante en el juego, uh-huh. Pero pues en su cabeza era carpintero. Entonces más pasó de marinero, que no se pudo Popeye, a carpintero. Y por eso el overall y como que este atuendo pues muy de trabajador. Pero justo como que el diseño de Mario, muchos intuyen que está influenciado por Popeye. También como esta cabeza redondita, la narizota, el gorrito, que tiene ese tipo de gorrito. Entonces se cree que está influenciado el diseño de personaje por Popeye, que no logró conseguir. ¿Qué te gusta más, el diseño de Popeye o de Mario? Es que nunca, no, ni siquiera los había yo pensado como algo comparable, ¿no? Ajá. A mí me gusta más el de Mario, sin duda. Popeye se me hace muy icónico también. Es un gran diseño de personaje. Claro. O sea, Popeye se me hace que logra algo loquísimo, que es como alguien que todo el tiempo tiene el ojo cerrado, sí. Y como que una mandíbula así como que le dieron un golpezote y lo tiene de lado. No sé, tiene una fisionomía muy rara de su cara, Popeye, y funciona. La idea de los brazos de Popeye está bien loco. La de los brazos, así como... Eso sí. Creo que me gusta más el diseño de Mario, pero... Le doy muchos puntos a Popeye porque esos brazos como que... Sí, se salió con la suya. Son muy locos. Creo que son esos brazos de Popeye. Son como los de estos TikToks de personas. Hay unos muy particulares como influencers indios de la India. Ajá. Que se inyectan... O sea, que van al gimnasio. Solo para el antebrazo. Pero que se inyectan como aceite de carro. Así como cosas que no te debías inyectar para hacerte brazotes. Y tienen brazos así súper horribles. Entonces, como que ni siquiera es por mamados, es porque se inyectaron cosas como implantes y se ve así de que el brazo de Popeye, de que todo flaquito y súper ancho. Nunca se inyecten aceite, ¿ok? A menos que quiera ser un influencer de ese tipo, pues entonces supongo entonces, que ahí recomendaría. Sí, porque, pues tienen muchos views. Pero bueno, no nos vayamos en tangentes, pasamos a la siguiente etapa. Por favor, pon así un sello que diga, esto no es una recomendación real, trató de ser un chiste. Seguimos con Mario, ahora... La siguiente etapa de Mario es que nace Mario. Mario ya como personaje Mario. ¿Qué es lo que pasa? Es que a Donkey Kong, a la maquinita, le fue súper bien. Y sobre todo le fue muy bien pues, en Japón, pero ya en Estados Unidos, donde ya había también un chorro de maquinitas de Donkey Kong. Entonces les va súper bien. Y en Estados Unidos ya tenía Nintendo sus oficinas, su almacén y todo. Y la intención era sacar Donkey Kong Jr. para darle seguimiento a esa, como a esta línea de maquinitas. Ajá. Y pues el personaje, querían que otra vez estuviera ahí el personaje Mario, que todavía no era Mario, era Jumpman. Entonces estaban como en peloteos de cómo le iban a poner a este personaje, Jumpman, cómo le iban a poner ya un nombre. Y como que no se decidían. Y resulta que el dueño del edificio de Nintendo Estados Unidos se llamaba Mario Segale. ¿What? Bien. Y eso es algo que había medio escuchado, pero no sabía que... No, no sabías, por eso no. Te sorprendiste tanto, ¿no? Sí, es cierto. Sí, no, olvida, no había nada escuchado de esto. Entonces, Mario Segale era el administrador dueño del edificio. Y entonces, era un italoamericano que les rentaba a los de Nintendo. Y el equipo de Nintendo Estados Unidos
le empezó a decir como de apodo Mario al personaje. Pero esto era extraoficial. ¿Se parecían o qué? No, nomás como que, pues como que era alguien con el que interactuaban seguido, me imagino. Ajá. Y dijeron como, ah, huevo, güey. Sí. Este güey, el Mario. El Mario. Okay. Entonces le decían de apodo Mario a este personaje. Y ese cotorreo del apodo de Mario le llegó a Miyamoto en Japón. Y entonces se enteró de que, oye, los Estados Unidos le están diciendo Mario al personaje por el güey que les renta las oficinas. Y Miyamoto fue de que, güey, pues Mario está chido, a huevo, se queda. Entonces ya Miyamoto no fue el que inventó el nombre Mario, sino como que fue el que dijo, güey. Sí me late ese apodo. Me late el apodo, se queda. Qué chido cuando hacemos muy un casual, apodo a ese nivel. ¿No? Sí, que, está bonito. Entonces ya en 1981. Oye, espérate, ¿y el vato que le rentaba, o sea, supo esto, está chido? Ya de que no digo, ah, qué chido que Miyamoto decidió que jueguen con mi nombre, está, qué padre. No le encontré. Porque es un hombre que rentaba oficinas, entonces alguien que renta oficinas va a querer rentar más cosas. Ah, quiere su nombre. Es el dinero. Fíjate que no viene ninguna de las fuentes, entonces yo creo que queda más en mito urbano, porque algunas seguro sí dirán que sí sabía o lo que sea. Yo no encontré nada oficial, entonces yo me imagino que se enteró a fuerza. Yo creo que seguro fue como... ¿Usted en YouTube piensa? ¿Sabe qué pedo con Mario? ¿Conoce a Mario? ¿Alguien que le renta también se llama Mario? ¿Le estás preguntando a la gente en YouTube o a YouTube le estás preguntando? ¿Estás tratando de googlear algo en YouTube? A la gente en YouTube. Por favor, pónganos comments si saben más sobre Mario en general. Entonces ya un año después de Donkey Kong sale Donkey Kong Jr., o sea, luego. Sí. Pero ya Mario... También era de arcades. El arcade, de hecho, era muy similar. Era muy similar, de hecho, aquí está Donkey Kong Jr. Ah, ese que es como las cuerditas, ¿no? Entonces ahora el Donkey Kong normal, el senior, está encerrado y Donkey Kong Jr. supongo que lo quiere rescatar, nunca lo jugué. Y Mario es como el que va a... Yo todavía no existía. Ah, y entonces... Y Mario sigue siendo el mismo diseño de personaje prácticamente. No sé si lo ves. Está prácticamente idéntico. Sí. Y pero ahora ya se llamaba Mario, pero sigue sin ser protagonista. De hecho, busqué como screenshots de la maquinita de ese juego y pues sigue siendo Donkey Kong Jr. y así. Nunca, de hecho, no vi ninguna parte donde dijera como, ¿y Mario? O sea, todavía no. Entonces creo que nomás como que ya se llamaba así, lo bautizaron, pero todavía no era protagonista. Oye, a los arcades le decimos aquí en México maquinitas. En toda Latinoamérica le dan maquinitas. Pues yo hace rato dije que en Latinoamérica eran maquinitas, así que más les vale que sí. No sé, la verdad, pónganos cómo se dice en su país. Luego es como el tipo de... YouTube. Esta pregunta va para YouTube, no YouTube, para la gente que está viendo. ¿Cómo se dicen arcades en sus países latinoamericanos? Arcadias, yo jugaba a Arcadias. Puede ser, ¿eh? Tal vez. Maquinita, de hecho, sí es muy mexicano, sobre todo por el diminutivo. Sí. No. Entonces, pero es una gran forma de decirlo. Bueno, entonces díganos cómo se dice en su país estos juegos de maquinitas, de arcade. Seguro sí. Es como, ¿cómo se dice las palomitas en otros lados? Cotufas y demás. Ah, sí. Igual eso es uno de esos casos. Como no cartuchera. Sabemos. Cartuchera. Mario Bros. Ahora sí, cuando ya pasa de ser este personaje secundario y evoluciona a algo más... Es gracias al éxito del Donkey Kong 1 y el Donkey Kong Jr. Poquititos años después, en 1983, sale el primer juego de Mario ya como protagonista, que es el Mario Bros. Y aparte ya viene el Bros. ¿Por qué viene el Bros? Porque ya en este juego no solo Mario es el protagonista, sino que se diseña este personaje a acompañarlo, su hermano Luigi. Luigi es un gran nombre también, porque era el que rentaba... Era el que... ¿El internet? No, ni 20. No, internet. Era el que le daba mantenimiento a las maquinitas. Luigi. ¿Es en serio? No. ¡Oh! ¡Qué sorprendente! Entonces ya no solo Mario tiene su propio juego, sino que ya tiene un hermano, que también es un diseño de personaje, que si bien, obviamente, es una derivación de Mario, pero la neta es que es un personaje también querido y que ya luego tuvo su propio pedo, personalidad. Sí, chido. Y todo, ¿no? Que está, aquí ya Luigi también tiene Tiene overall, tiene como todo el outfit de Mario. Se me hace bien loco que en este primer Luigi, pues tenía como los pelos verdes y bigotes verdes. Y como que es blanco y verde, se ve así medio radioactivo, se me hace este primer Luigi. Pero me gusta mucho este Luigi radioactivo, la neta. Pero también la fisionomía del personaje literal es el mismo monito, ¿no? Es tal cual. Solo coloreado. Es como cuando eliges diferentes Ryus, es el Ryu negro con el Ryu así amarillo y el Ryu verde. Haz de cuenta. Sí, no sé si lo llamaría como un nuevo diseño de personaje, simplemente Pero se decidió que era otro personaje. Era otro personaje. Está chido. Que también está muy perro cuando... Tiene esa versatilidad de un personaje, es tan sencillo,
pero le cambias la paleta y es como, es otro. Podría ser otro. Ya, yeah, fuck it, es otro. Y en esta dinámica de Mario Bros, esta maquinita nueva, donde ya es un protagonista Mario, tienen que matar y eliminar como a estas criaturas que salen de las tuberías. Entonces ya aquí es donde cambia, que no sé si es canon, pero es como medio el trip que Mario nació siendo carpintero, pero en este juego como la dinámica es con tuberías, es como, no, pues ahora son plomeros. Entonces ya como que conceptualmente, no es como que la maquinita dice los plomeros Mario y Luigi, pero ya como que conceptualmente ya es universalmente entendido que son plomeros de oficio. Y también en este juego lo que está muy chido es que se introducen dos diseños que también se quedaron pues ya a posteriori permanentemente en el universo Mario, que es las moneditas, porque aquí puedes conseguir moneditas. Y también las tortugas, que aquí eran, que ya son prácticamente como eso, son, ¿no? Así las cupas ya, lo que son. Ya es tal cual, ya casi lo que es, ¿no? Creo que aquí todavía no se llamaban cupas, pero pues ya las tortugas que después siguieron apareciendo, que se me hace muy perro como les podías quitar como... Ah, pero a ver, es que estaba confundido. O sea, el primer juego de Mario Bros. Realmente solo es cuando los dos entran a tuberías y matan tortugas, pero no es todos los... No es cuando avanzas en mundos. No. Aquí es solo tuberías. Es como medio... Es como la simplicidad de un juego tipo Space Invaders o algo así. Que no. Es como el mismo escenario, pero eliminar enemigos. Sí, de hecho, esa dinámica también existe en los Super Mario Bros. Que tienen mundos. Pero son como si fueran bonus, como escenas bonus. Exacto. Que de hecho, sí lo jugué alguna vez. No en maquinita, pero creo que alguna vez en algún quizá emulador o algo así. Y está chido. Está bueno. Tienen ya este cotorreo de las moneditas, de las tortugas y demás. Entonces ya ahí como que ya se consolida Mario pues como protagonista. Y eso nos lleva que 2 años después, en 1985, sale Super Mario Bros. Que ya obviamente ahí es un hito. Que lo que está muy cabrón es que ya tan querido era el personaje y el juego, con solo un juego. O sea, ya se había salido en Donkey Kong, pero pues ahí era como pues, fulano. Pero ya era muy conocido y querido. Entonces, el NES... El Nintendo Entertainment System. ¡Wow! ¡Qué versado eres en videojuegos! En 1985, el debut del NES lo sacan con Mario Bros. Porque es como le apuestan todo a la... Así de que, chingue su madre, este es nuestro... ¿Cómo le dicen los gringos? Como su bandera, su flagship. Entonces, en 1985 sale Super Mario Bros. Y ya se vuelve el clásico de clásicos. Y justo aquí cambia, aquí hacen un cambio bien loco. Que cambian, en lugar de ser rojo y azul, es rojo el overall y café. Sí, es como un ocre así raro. Es un café caquita. Hace poco me di cuenta de ese color. Es un café rarísimo. Sí, es raro. No es un café bonito, pero justo la decisión esta, investigué. Y resulta que le cambiaron el azul porque como el fondo es el cielo, no querían que se confundiera con el cielo. Entonces, para contrastar con el cielo... Un color que casi no saliera. Entonces le pusieron café en lugar de azul. Pero fuera de eso, pues el personaje sigue siendo prácticamente igual. Aquí ya le rebanaron tantito la nariz porque en los otros de maquinitas la nariz todavía estaba más loca. Así como casi nariz de Wario. Aquí ya es un poquito más rebanadita. Sigue siendo bien narizoncito, pero como más redondeadita. Y aquí lo que está muy perro de este juego es que ya se introducen, pues... Un chingo de diseños personajes que son Chevskis, cabrón. Entonces ya tienes aquí a Toad, a Bowser, a Peach, a los Goombas. Que los Goombas, creo que es de los diseños más sencillos, pero más bonitos. Están bien chidos. Son bien lindos. Y bueno, tienes a los Koopas ya como con alitas. Y ya nace toda la dinámica de los hongos y las estrellas. Todo. Entonces está cabrón. O sea, neta, sí está bien loco. O sea, como que ya viendo, que como están viendo aquí en pantalla... Como este catálogo de personajes e íconos, como los bloques y los hongos y las estrellas. La neta es que como que me hubiera encantado estar como en estas juntas de Nintendo de... Güey, a ver, diseñemos el pinche catálogo de cosas que va a haber. O sea, se me hace perrísimo como, güey, fue solo una persona quien dibujó todos esos. Porque no encontré que fuera... Seguro pues un equipo, ¿no? Pero entonces como que ese repartirse, güey, pues diseñemos, güey. A ver, hagan propuestas. No, ¿qué tal si fuera una nube que te rescata, güey? ¿Qué tal...? Güey, la bala que tiene cara, que ahorita nos suenan diseños bien sencillos, pero en su momento seguro la lluvia de ideas y todos los B-sides que no salieron a la luz. Sí, porque aparte sí están bastante, pues, imaginativos, ¿no? O sea, son muy tripeados. No, sí, no es necesariamente la primera idea de nada, o sea, en general los malos todos son medio tortugas,
Porque tienes como hongos malos. Sí. Lo tienes todo, cuando baja como a nadar, también tienes como todo un mundo como de peces y calamares. Sí, güey. Y la neta es que, no sé, como que tienen todos estos diseños, la verdad es que se me hacen súper chidos. El calamarcito, o sea, como que todos, por más algunos que sean literales como el calamar o la tortuga, están muy bien logrados a 8 píxeles, a 8 bits. Pero luego, por ejemplo, el Goomba, si no me dices qué es, más bien, no sé qué es. Si el Goomba, seguro ya en canon es un honguito, me imagino. Pues yo pensaba que era un honguito porque, pues, como tomabas los hongos, los otros, como para, pues, crecer, o sea, y demás. Y eso se veía como una especie de hongo malo. Hongo malo, ¿no? Sí, pero justo como que es tan, tan podría ser un hongo como puede ser más como un, una pinche abstracción loca, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces en Super Mario Bros., pues es donde ya un chorro, es donde ya llegó un montón de gente, obviamente, y donde se consolidó, pues, como tanto el diseño de Mario, pues ya siendo universalmente conocido, pero también todo este universo que se me hace muy perro, que pues tan chido quedó, que pues de hecho prácticamente todos estos personajes, o casi todos, pues siguieron décadas después, sí, en los juegos, ¿no? Entonces, luego pasamos, todavía en el NES, en el, al Super Mario Bros. 3, que no me acuerdo cuántos años fue después de esto, pero fue este poquito después. Y justo en este ya, como ya tenían un poquito más de bits, o no sé si más de bits, porque seguía siendo la misma consola, sí, pero como que ya tenían un poquito más de tecnología, me imagino, para enseñarlos. Entonces ya en estos diseños, ya dentro del juego, el Mario ya terminó siendo mucho más el Mario que conocemos ahorita. Ya carita más redondeadita, como mucho más reconocible. Yo como creo este que chubby personaje. Que esos diseños de Mario Bros. 3, digo, los que estamos viendo aquí, por ejemplo, siento que son los de los mejores. Así está, o sea, siguen estando cabrones. Sí, sí, sí. Podrías dibujar así ahorita y mucha gente diría, güey, qué chingón. Sí, hasta qué moderno, así como. Sí. Tienen esta movida ya muy. Sí, como que. Pues, no sé, como que todos los artistas. Noventera que funciona ahorita. Todos los artistas que ahorita hacen 8-bit, de como a propósito, ajá, siendo como vintacheros, vintacheras. Estos artistas como que hacen este tipo de personajes. Porque el personaje pasado de Mario de maquinita y del primer Mario de NES sí se ve como demasiado arcaico, ¿no? O sea, ahí sí es como... Pero sí, aquí ya es como, ya puede lucir un personaje aún siendo 8-bit. Y es muy como... Las abstracciones son como muy icónicas, como que funcionan así bien chiquitas y grandes. Sí, y la verdad es que, por ejemplo, esto lo están viendo en pantalla... Justo, como que ya hay varias poses de Mario que ya no son estáticas como en el primero, ¿no? Que es, ajá, como... ¡Ay! O movimientos ya no tan básicos. Movimientos, ¿no?, que no son básicos y que son Super Mario. O sea, como... Son como muy tipo de Mario. O sea, porque Mario, así como hoy en día Naruto, de que si alguien corre como Naruto, es como, ah, esa es la pose de Naruto. Hay muchas poses de Mario que aquí en diseño de personaje lograron hacer poses que es como, ah, eso ya parte de su personalidad, de cómo se mueve, cómo, sí, brinca, no brinca como cualquier otro personaje. Eso me hizo muy chido justo de este juego. Y luego sale el Super Mario World, que ya es de Super Nintendo. Y la neta es que aquí ya justo como que siento que es donde amarra todo. Aquí se consolidan como ya todos los detallitos del universo Mario. Tanto la paleta de color, que ahorita si están viendo en pantalla, esos colores son los que ya son como oficialmente Mario, ¿no? Sí. Porque en los pasados todavía como que variaban, tienen ahí colores fosfos, melocochones. En el primer Super Mario Bros., de hecho, estos colores de Super Mario Bros. Me encantan así, tienen unas paletas bien locochonas. Pero aquí en este Super Mario World es donde dicen, güey, vamos a ir por los primarios con unos extras... primarios. Ah. Oye, de esos que van... de esos que van... De esos que van, ¿cuál es el que has jugado más? El que más jugué fue el Super Mario Bros. El primerito en NES, porque fue el primer videojuego que yo tuve. El primeritito. Sí, yo creo que también fue el primero que tuve, pero creo que jugué más el 3. ¿Ah, sí? Porque me gustaba un chingo. O sea, me gustaba un chingo y... El 3 no lo tuve. No, yo sí. De hecho, según yo, se volvió como un juego muy, muy... codiciado, o sea, porque era, sí, como muy divertido y tenías toda la dinámica de las islitas. Sí, y... sí. Entonces, yo creo que ese es el que ha jugado más, porque aparte, o sea, muchos años después, yo tuve todavía otro Nintendo, uh-huh, que me regaló usted, y ese era el que tenía. Entonces, yo, yeah, creo que también ha sido como el juego que, sí, lo volví a jugar después mucho tiempo. Claro. Sí, la verdad es que ese era el juego que más me gustaba jugar, porque cuando iba a casa de amigos o de, sí, primos, ese lo tenían. Y el otro, pues, como era tan... Además, creo que hasta venías y comprabas el NES, sí, sí, el venía, primero. Venía. Entonces, como que todo el mundo lo tenía, no era novedad. Pero ese otro, como yo no lo tenía, cuando la gente lo tenía, me encantaba jugarlo. Sobre todo la dinámica de las islitas era súper novedosa, ¿no? Sí, era, ¿sabes?, como, güey, qué pedo. Y a veces puedes como
conseguir como flautas que te podían como brincar mundos. Sí. Está bien chido. Pero, y yo nunca tuve el Super Nintendo, pero este Super Nintendo también me acuerdo cuando lo jugué, me voló la cabeza ya en tema de gráficos, porque era como, esto ya no es el NES, o sea, como que sí. Esto ya era como de que un salto muy cabrón en tecnología de cómo se jugaba, pero sobre todo los gráficos. También aquí se introdujo a Yoshi. Yoshi. Que a mí me encanta. Ya hablamos previamente que es mi personaje favorito. Sí. Pero justo como que aquí siento que se amarra ya muy cabrón como que el universo Mario. Y aquí ya no me clavé más en la historia como en Mario Nintendo 64 y así. Que digo, para recorrer toda la historia de Mario nomás necesitaríamos de que 10 capítulos para irnos uno por uno. Pero justo como esto es más de los orígenes del diseño y así. Creo que aquí hasta el Super Mario World como que ya se consolida el Mario que... Como que ya la tecnología fue ayudando a hacerlo como más bonito, sí. A hacerlo mejor. Más redondito. Pero aquí ya como personaje quedó ya como que así afianzado, pues. O sea, en este ya tenía el overol azul, la gorra roja. O sea, ya como personaje ya no se cambió, pues. Oye, y entonces así como en resumen puntualmente, ¿quién dibujó a Mario Bros? ¿Fue Miyamoto? Fíjate que eso puntualmente lo busqué así como, ¿quién lo dibujó? Y todo el mundo dice que el creador fue Miyamoto, más nunca en ningún artículo encontré como Miyamoto diseñó el personaje. Me sale como que Miyamoto creó Mario. Entonces, ahora me quedo con la duda, o sea, más bien me quedé con la duda en la investigación si él fue como quien lo dibujó o si más bien él con su equipo creativo. Era el dueño de la empresa. Con su, pues, porque él no sé si era dueño, no, él no era dueño de la empresa, okay. Pero este... No sé si él más bien con un equipo creativo, pues dentro de su equipo, sí. Crearon a Mario, pero él no obtuvo el lápiz de que ya aquí iba. Pero mi intuición es que sí, porque en la entrevista donde explica lo de la nariz y el bigote, sí dice como, pues empecé, o sea, la nariz la hice grande por esto, el bigote lo puse, entonces como que se lo está diciendo en primera persona, me dice dos cosas, o que lo creó, o que ole, absorbió, ole, vale madre, absorbió a su equipo y dice como yo soy el equipo. pero bueno, vamos a creer que sí, Miyamoto creó Mario Bros. Y la neta es que Miyamoto, pues bueno, no por nada es leyenda en el universo de la cultura pop, ni siquiera solo de los videojuegos, ¿no? Pero la neta, a mí personalmente Mario se me hace como... Se me hizo muy chido como clavarme en su historia porque creo que es un personaje que aparte no fue diseñado como personaje principal, que eso está muy cabrón, sí. Que un personaje secundario... No haya cambiado casi nada y se volvió de que el ícono de íconos. Eso pocas veces pasa. Pocas veces pasa, porque normalmente es como, ahora le vamos a dedicar protagonismo a este, pues ahora hay que pimpearlo, ¿no? Aquí no lo pimpearon de que prácticamente nada. Eso me hace loquísimo. Y también como que tiene un diseño tan clásico que diferencia, como que no se siente de su época. O sea, a pesar de que tener overoles y bigote y así, digo, no ves a Mario y dices como, es del siglo, no es de la Gen Z. Pero justo como que el hecho de que haya cambiado tan poquito a lo largo de los tiempos, como que te dice que no estaba siguiendo un trend ni nada. O sea, como que fue tan clásico que no tuvo la necesidad de mutar, adaptarse, sí, a diferentes siento épocas. Siento que era tan random que eso lo hizo temporal. También, o sea, sí, sí, sí. Porque tampoco es que dijeras, claro, en los 80s hubo un boom de carpintería. O sea, para nada. Siento, italianos, ¿no? Ajá, te siento que solo... Como que eso lo hizo transportarse sobre décadas y no, pedo, y no tener, sí, que arraigarse a una cosa, ¿no? Sí, exacto, güey. Sí, pero bueno, entonces Mario la verdad es que es... Y también siento que como que... No sé si es parte... Si lo pensaron así, porque parte del diseño del personaje pues no solo es lo visual como de dibujar, sino también pues como de... Pues como su personalidad, su backstory y demás. Y Mario como que siento que tiene una personalidad casi... Como muy maleable, o sea, como que... Claro que si piensas en Mario, piensas como en el Yahoo y en el It's a me, Mario. Pero en verdad, si piensas como, ¿cómo es Mario? No tiene tanta personalidad, o sea, no tiene tanta profundidad de personalidad. Entonces siento que eso lo hace todavía más universal, un poquito, pues. Como que pues, cualquiera podría ser Mario, ¿no? O sea, no tiene una personalidad tan clavada, pues. Sí, sí, siento que, de hecho, eso es, digo, ahora que la película es como una cosa, creo que es la cosa donde pueden explorar. Porque sí, o sea, de hecho, pues los últimos juegos de Mario, o sea, ya como Mario Odyssey y así, sí. Obviamente ya no es, o sea, Mario no es como en los 80s o 90s, que era solo como, pues como un maniquí, ¿no? Que brinca. Ándale, sí. O sea, sí, ahora sí. Ya tiene, pues, algunas misiones que tienen que ver con... Ya tiene diálogos. Exacto, y de alguna forma lo que hace, aunque sea un videojuego y sean como misiones así, pues responde a ciertos criterios de...
de valor o hasta moral, o sea, sí, cosas sí, que haría sí, sí. o no. Claro. Básicamente cosas que haría o no, sean muy profundas o no. Sí, sí, sí. Entonces siento que en la película, que digo, la verdad, no creo que sea una película muy profunda. Pero creo que esa es la, como la oportunidad. Sí, de hecho, revisar esas capas que no tiene el videojuego, no los tiene videojuegos. Pero bueno, hasta ahí llegamos con la historia de Mario, al menos la historia de su origen, claramente. Pero ¿cómo ves? ¿Cuáles son tus reflexiones, mi querido Iván? Pues me quedo sorprendido, tal vez. Eso es. Algunas cosas no las sabía, sino es que todas las cosas, porque pues no sabía nada. Yo no sé nada. Y quiero saber si la manita de Miyamoto fue. Si usted sabe, pues, por favor, ponga en los comments. Ay, ¿sí, alguien de qué? Sí, no, yo no. Hablé con Miyamoto. Yo hablé con Miyamoto, es mi compa. Yo voto que sí. Sí, probablemente sí. He visto memes sobre eso. He visto los memes nunca mienten. Pero bueno, esperamos que les haya gustado esta edición, esta nueva edición de ¿Quién dibujó eso? Eso. Y llegamos a nuestra querida y gustada sección de final de capítulo llamada Link de Amigos. Tenemos los coros. En esta sección en la que hacemos, promovemos proyectos, personas, artistas, instituciones, videojuegos, cualquier cosa que nos parece bonita y digna de promover al mundo para que les sigan, les den amor y les den trabajo o lo que quieran, likes, amor, ojos, lo que le quieran dar. Pero bueno, en esta sección de este episodio, ¿a quién tienes en tu link de amigos? En mi link de amigos de esta sección de hoy, va para arroba panelismo. No me acuerdo si lo habíamos recomendado, probablemente sí, pero bueno, el buen Pane es un artista de cómic de Guadalajara. Chequen su trabajo, está bien, bien chingón. Tiene personajes bien, bien chidos. Hace poco lo vi, de hecho, en Guadalajara, un saludo, Pane. Lo acabamos de ver. Ah, sí, sí, tú también estás. No, pues gracias. Y en particular lo recomiendo en este episodio porque el Pane es de los pocos como artistas de cómic, por lo menos en México que he visto, que han hecho ciertas cosas medio con videojuegos. O sea, la otra vez vi que creó como un videojuego para PC. ¿Neta? Ajá, y vi que estaba haciendo un cómic que se va a ver en Game Boy, que se hizo bien chingón. No mames. Entonces como que está demasiado innovador. Demasiado, güey, qué chido. La neta, para mí me encanta su trabajo. Me super encanta su trabajo. Se me hizo bien chido que lo viéramos porque es alguien que muy poco he cotorreado en persona y hasta tuvimos como que esta cotorreada de que, tú eres panelismo, y es como, ya conocía tu cara, pero conozco tu trabajo, pero no sabía que eran la combinación de las dos. Entonces estuvo chido como que ponerle cara a su trabajo ya. Sí, es bien chido. Siempre que luego como que me gusta hablar con él. Siempre terminamos hablando como de bandas de hardcore y screams. Como de scrams y scream. Terminan gritando. Ahí terminamos gritando. Como de ruido. Pero sigan su chamba. Está bien chida. Un saludo al Pane. Y su arroba es panelismo. Panelismo. Mi link de amigos para este episodio es para Tom o Thom. No sé. Es T-H-O-M. Pero bueno, es un artista chileno. Su arroba es THOMDROWER. O sea, Thumb Drawer. Como drawer, pero drawer. Drawer. Bueno, un poquito difícil de pronunciar, pero bueno, ahí está en pantalla. A Thumb, pensé en él para este episodio porque tiene este cotorreo que, como que él hace diseño de personaje muy chingón, pero tiene esta onda que no sé cuánto tiempo lleva con ella. Que dibuja, hace un chingo de diseño de personaje, pero también hace mucho fan art, pero todo lo hace dentro de un grid de, ¿sabe cuántos cuadritos? O sea, no sé si sería tal cual 8-bit, pero no creo. Pero bueno, el punto es que usa un grid y todos los personajes que hace, tanto originales como fan art, todos los hace dentro de este grid, pero respeta bien cabrón el grid y logra ser personajes como con una estética muy particular, así de que mega, mega chida. Y sobre todo como que se pone ciertas limitantes que logra resultados bien chidos. Que ya hemos hablado antes en el podcast que ponerte limitantes, ya sea de color o de técnica o de lo que sea, te ayuda como que a explorar más tu estilo. Y siento que es alguien que ha logrado hacerlo muy cabrón
para hacer diseño de personajes y sobre todo como para entender diseño de personajes. Entonces este güey como que tiene un proyecto que hizo todos los Pokémones de todas las generaciones, todos a su manera. Además es un chingo. Güey, es una labor loquísima, pero justo chécate aquí, verán en pantalla, toman este ejemplo de sus ilustraciones. Te das de cuenta que hace todos los personajes, no, como que logra entender también los personajes, que los mete dentro de un grid para como que cachar cuáles son las proporciones, cuáles son los elementos que hacen al personaje. Pero güey, se me hace que ese tipo de ejercicios que se puso como proyecto personal lo ha llevado a elevar su nivel de diseño de personaje. Así que bueno, link de amigos para chido. Tom. Y hasta ahí terminamos el episodio de hoy. En el episodio pasado de ¿Quién dibujó eso? Les pedimos sus recomendaciones de si quieren saber el origen de algo. Sí, de algún personaje, de alguna... Cualquier tema de diseño que les gustaría saber de dónde viene. Ya nos mandaron algunos, pero en este, pues es una buena excusa. Digan más. Que nos manden más. Y que nos hagan nuestra tarea de investigar temas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Denle suscribir. Si están en YouTube, denle suscribir. Sí, siempre se nos olvida. Por favor, háganlo. Voy a aprovechar estos últimos segundos para hacerles dos peticiones. Petición 1, si están viendo en YouTube, denle suscribir, porque justo ahorita queremos enfocarnos un montón en YouTube y como que crecer más el canal y subir más cositas al canal, y como que queremos hacer unos experimentos de diferentes tipos de contenido que, aparte de los episodios, será ahí medio unas capsulitas. Vamos a experimentar. Si queremos. No sabía, pero estoy emocionado ahora. Y la neta es que YouTube como plataforma está más chido, la neta, que algunas de audio, en temas de, pues, de como qué podemos explorar ahí. Así que denle subscribe, no les cuesta nada, si no, tampoco es obligatorio. Y si están en Spotify o en otra plataforma de podcast, algo que descubrí que ayuda un chingo es que pongan su rating del podcast, güey. Entonces, que de hecho vi y tenemos un gran rating. Bien, cabrón. Muchas gracias a los que hayan puesto rating. ¿Esos son como la calificación? Sí, de que las estrellitas. Ah, ok. Entonces, de que así como rating de Uber, funciona bien, cabrón, en las plataformas de audio para que te pongan así más de, hey, ¿qué pedo? ¿Aquí está eso? Así que, si están ahí y no les da flojera, pónganle su rating, lo agradeceríamos un montón. Y bueno, son las dos peticiones de hoy. Nos vemos la próxima semana. Les queremos mucho. Cuídense. Aún hay algunas tacitas en la tienda. Todavía hay tazas en la tienda. Otra petición. Adiós. Otra adiós, 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 nos adiós, adiós. Cuídense. Grupo de Autoayuda de Bujo el Podcast.